Hola amigos de YouTube, les habla de Megajón con la siguiente parte de la guía de Paper Mario 64. Esperen, ahí está. Bueno, me tomé la libertad de acabar con todos los enemigos y sé que por acá, en algún lado saltando, una de esas ventanas se abría y te daba una planta, algo así. No recuerdo dónde era bien. Recuerdo que una vez lo hallé por casualidad. No recuerdo en dónde, no recuerdo bien. Acá hay algunos Pyro Guys, alguno que otro Guay Guy. Y entre esos pueden aparecer alguno que otro Ciel Guy y un She Guy. Bueno, ahora movemos la palanquita Rosita Cookie. Y ahora se arregla la vía mágicamente. Me pregunto por qué nos saltamos por ahí, listo. Nos arramamos todo el camino con el gordo, pero no. Que en todo el camino difícil, el corto, los She Guys. Gastar punto flor. ¿Y cuánto me dan esos cofres? Esas cosas, esas cajas. Con signo de preguntas. Una moneda cada uno. Habré tenido 10 monedas. Porque un bloque me da muchas. Nada más. Prefiero camino corto. Pero no, no. Mario, siendo rey de los saltos, no puede saltar una simple barrita. Ven, 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 ven. No puede saltar una simple barrita. Por favor. Soy rey de los saltos. Pero bueno, vamos. No, si me sigo quejando no vamos a hacer nada de nada. Bueno, ahora creo que sigue la estación verde. Miren, guardamos. A ver si con... Sí, la estación verde. Verdecita. Como la naturaleza. La naturaleza es verde. Cuídala, ¿eh? A donde quieres ir, la estación verde. Nos vamos a otro tren. Y no ponen ni silla, ni cinturón, nada, ¿eh? Dale, 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 que me pegue, dale. Los voy a demandar, ¿eh? Cuando salga los voy a demandar. O voy a tirar la caja a un triturador. Uy, ¿qué toqué? No sé. Por su parte, la estación muerta, ¿eh? Bienvenidos a la estación. ¿Por qué próxima? ¿Ya llegamos? Ya que hay un tipo vestido de perro. No, esta solo tiene un lugar. Y hay unas cuantas cajas que hay que pegarles. Creo que... Así. 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 Ay, no, no era así. No sé, no recuerdo muy bien. Ya. Oye, ¿qué pasó? Sí, magia. Uy, ahora vamos a saber la combinación. Si vamos por... Acá. Ay, Paper Mario, la puerta milenaria. Te deja acostumbrado. Ay, no, un baño no. Oh, Lady Bow, Madame Bow. Ah, es muy invisible. ¡Wii! Venga, ese Shigai tiene una carta y que... Una cosa en idioma Shigai. Hay que arrebatársela. Miren bien el orden en que están puestos los Shigais. Ese es el orden en que hay que ponerlos. Es un truco que me di cuenta. La carta también, si se le van ahora en el cofre, tiene un diccionario. Si lo entregan al tipo, te va a leer la carta y va a decir... El orden es amarillo, verde, rojo y azul. No se lo olviden. No se lo olviden. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Ah, sí, claro. Voy a matarlos de una a todos. Con voz transparente porque no tengo ganas de defenderme ni de... aunque defendiéndome no me sacan nada. Bueno, espérense. Son los hermanos Shigai, pues son cada uno de color distinto. Faltaría el Antigai, el Shigai blanco y el Shigai Rosita Kiki. Bueno, este sí me hubiera sacado uno. Oh. Bueno, ahora nos va a servir el próximo turno. Una carga más. Y morirán en el próximo. Amarillo, verde, rojo y azul. Ole, negra. ¡Uba! A ver, rojito. Oh, eso. Uy, gil. ¿Qué vas a hacer, Rojo, amarillo, verde, rojo y azul. Y. Ah, mierda. Sí, lo pito. Vamos a tomar un poco. Oh, sí, muy rico. No me hizo nada y se dice papel. No, nada. Oh, no, Gil. Ay, no, 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 no lo hice. Ole. Ole, hijo de... Oh, este también quiere hacer su acrobacia. Bueno, ahora sí, se van a morir todos.
hasta la pista, baby. Es hora de mi terremoto. No, no puedo creerlo. X, ¿por qué cargué tanto? Ya lo morí, Tilly. Vamos a matar a los antiguos porque estoy gastando mucho tiempo. Amarillo, verde, rojo, eso. Vamos a atacarme, maldito Shigai, que los quiero matar. Me dan asco, un asco terrible. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Wow, meter el nitro. Ah, sí, vamos a estar. ¡Ay, no! Vamos, vamos. Muévese. MacGregor. ¡Ea, ea, ea! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Muere! ¡No me tenía ataque de harto! Era amarillo, verde, rojo. Listo, lo maté. Ahora muere. Kata en idioma Shigai. Ahora, es una máquina traga monedas. O como muchos dicen, traga perras, no sé por qué. Bueno, vamos a hacer así. Y vamos a ver si saco en el casino de Forestone. Me saqué 777. De Shigai. ¿Y qué me dan? Una monedita. Bueno, no pagué nada. No pagué, así que es una ganga. Una vez más. Shigai, moneda, moneda. ¿Qué me da? ¡Otra monedita! Bueno, vámonos. Sí, para no pagar, está bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Cómo ataca ese tipo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo ataca? Vamos a ir por acá. Vibra, vibra, vibra. Esas cosas. Sí, por acá. Por acá. Por acá. Por acá. No, por acá. Y por acá. Y nos hemos sacado. Y... ¡Ah! ¡Paper Mario en la puerta de medalla! Me dejó acostumbrado. Barcari. Con Barcari vamos a poder pasar por arriba. Después vamos a pasar por abajo. ¡Sí! ¡Sabía que vendrías! ¡Tengo que derrotarte para que el rey Koopa me admire! ¡Voy a ser famoso! Dos Koopatrulleros. ¡Carga! Mario, descríbemelos, por favor. Es un Koopatrullero. Son soldados de élite Koopa. Son los guardias de mayor graduación de Koopa. Puntos 8, ataque 4, defensa 3. Por si no te has dado cuenta, están equipados con pinchos. Salte sobre ellos, a menos que tengas antipinchos. Cuando le quedan pocos puntos de vida, se recargarán para lanzar un último ataque desesperado. El poder de este ataque es de 10. También se sabe que piden refuerzos cuando tienen problemas. No subestimes estas Koopas tan feos, Mario. Vamos, ¿qué tienen? Para papi. Oh. ¿Eso es oro? Oh. Saben que no les enseñó nada y me voy a morir, así que mejor mantilla terremoto. Tal vez a vivir. Me he dado cuenta que a veces retroceden. ¿Por qué retroceden? Les va a afectar mi ataque igual. Y de ¿por qué está la máquina tragamonedas detrás de nosotros? Estamos lejos. No, así no vas a evitar tu destino. Destino final, final destination. ¡Oh! Listo, muerto. Al final me tomé los tiros de darse para nada. Muertos. Como dos mezclas aplastadas con mis dos pulgares. Y subo de nivel. Que subo, que subo, que subo, que subo. ¡Sí, mi puta flor! Los voy a estar. Vibración terrible. Y... diccionario. El idiota no puede hacer nada. Se llama el más inteligente del socio. No puede hacer nada sin su diccionario. Mírame, me perdí el diccionario. Me salen las palabras adecuadas. Ya que monedita es una pieza estrella. Bueno, si se lo dan, bueno, van a tener el... una pieza estrella, creo. Y les va a decir la combinación, que es amarillo, verde, rojo y azul. Sí, sí. Hermano Shigai. Gracias, chicos. Yo no se lo voy a dar porque sinceramente no tengo ganas.
Aparte creo que nunca me lo quedé después de pasar este episodio. ¿Qué pasa? ¿Me lo quedaré para siempre? Al igual que la nota, ni idea, no recuerdo. Y si lo hice, no recuerdo. Es que vamos, que me queda como un minuto, porque ya van 10 minutos. En realidad más, pero bueno. Ahora solo nos quedamos así invisibles, sí, así invisibles. Y nos llevan solos. Primera clase, debo admitir. Vamos. Vamos a ver todo como tiene que ir. Amarillo. Verde. Ojo. Yo soy. Y ahí se abre. Pam, 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 mágicamente. Podemos haber hecho un martillo de terremoto y se caían igual. ¿Ven? Y ahora estas cosas desaparecen. Creo que hay combinaciones también para sacar monedas, algo así. ¡Ay! ¡11 minutos! Chicos, espero que les haya gustado y voy a tener que cortar alguna que otra parte de este video. ¡Adiós!